Los informantes de Marino Guzmán. ¡Hey, señoras y señores! ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos una vez más a este su programa Los Informantes. Estados Unidos, miles de vuelos demorados o cancelados tras un fallo informático. Sí, porque la informática tiene sus trucos también, las facilidades, es mucho más ágil, más preciso, pero cuando falló, falló. Lo bueno de todo esto es cuando falla, falla todo y no permite, ¿verdad?, errores, porque todavía un avión falla la informática en el aire y el avión llega a su lugar aunque después no se mueva hasta que no se regularice el sistema. O sea que ahí está el problema. O sea, como decía un tío mío, todo el diablo es candela. Cuando no es una cosa, es la otra. Los diputados aprobaron préstamos de 100 millones de dólares, pero también aprobaron el fideicomiso. Lo que me gustaría también que con esa agilidad los diputados también aprobaran cosas que tienen que ver con la regularización del manejo económico. Claro, el fideicomiso tiene también su forma, ¿verdad? Tiene sus cosas. Debió el gobierno anunciar también la de sacar los fideicomisos que existían, que no tenían ninguna formalidad y que por lo tanto se prestaban a muchas cosas. O, bueno, también podía ser que la ley aprobada ahora mismo del fideicomiso introduzca las normas de comportamiento ahora de lo que ya existían, para no hacer lo que está haciendo Ignacio Lula da Silva, el mejor presidente latinoamericano hasta ahora, y que fue que desde que entró había 12 fideicomisos y lo quitó los 12, porque dice que con el dinero del pueblo no se iba a hacer el negocio, no se iba a buscar más enriquecimiento todavía de particulares, sino que el dinero del pueblo se respeta. Eso fue lo que dijo Lula da Silva. Vamos a ver, porque hay muchas esperanzas por parte de este gobierno con los fideicomisos. Y es lo de buscar el que el dinero pues se especialice en forma tal que pueda crear empleos, pueda dinamizar más la economía y que pueda esto mantener en una efervescencia, en un movimiento constante y que pueda esto beneficiar a todo el mundo, a todo el pueblo. Hay dudas precisamente por los farsantes que han estado manejando anteriormente los fideicomisos, el robo, el latrocinio, ¿verdad? La corrupción, que nunca nada se daba, precisamente porque si no hay controles, como no tenían ninguno de esos pseudo gobiernos, pseudo presidentes y ministros, porque solamente fueron empleados cogiendo dádiva para enriquecimiento de ellos. No había control. Ojalá que ahora sí lo haya con estas leyes aprobadas y que sí vayan a surtir los efectos que se requieren para que el dinero beneficie a las grandes mayorías, para que todo el mundo pueda trabajar y tener algún provecho del dinero y de la riqueza del país. Señores, seguimos con los informantes. Los informantes de Marino Guzmán.